Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscríbete a Mapuchito Noticias. Dale clic a la campanita. La importancia de contratar servicios habilitados es que estos servicios suelen estar publicados en páginas oficiales. Entonces, siempre nuestra recomendación es que a la hora de reservar, antes de hacer una reserva o un depósito efectivo, los turistas puedan chequear que esos servicios están habilitados en las páginas de turismo de los municipios, en la página de turismo de la provincia. Y también nosotros recomendamos hacer lo que se llama el doble chequeo, que es además participar o tratar de investigar en las redes comentarios sobre ese establecimiento o sobre esa agencia de viajes o sobre ese prestador, porque eso da también la pauta de que es real esa publicación que estamos viendo. Y en el portal de Argentina Gobar hay un apartado para poder hacer las denuncias, también en Río Negro, en el Ministerio Público Fiscal. Uno accede a la página web y inmediatamente se puede acceder al registro para poder hacer la denuncia y finalmente en las oficinas de defensa del consumidor. Pero también quiero aprovechar esta oportunidad para hablar, digamos, y convocar a los prestadores de turismo de Río Negro, tanto alojamiento como gastronomía, como excursiones, como agencias de viajes y transporte, a que verifiquen y chequeen sus propios portales web, sus publicaciones, sus redes, para ir verificando que no haya alguien que esté intentando duplicar esa información con el objetivo de estafar a los clientes. La importancia de contratar servicios habilitados es que estos servicios suelen estar publicados en páginas oficiales. Entonces, siempre nuestra recomendación es que a la hora de reservar, antes de hacer una reserva o un depósito efectivo, los turistas puedan chequear que esos servicios están habilitados en las páginas de turismo de los municipios, en la página de turismo de la provincia. Y también nosotros recomendamos hacer lo que se llama el doble chequeo, que es además participar o tratar de investigar en las redes comentarios sobre ese establecimiento o sobre esa agencia de viajes o sobre ese prestador, porque eso da también la pauta de que es real esa publicación que estamos viendo. Y en el portal de Argentina Gobar hay un apartado para poder hacer las denuncias, también en Río Negro, en el Ministerio Público Fiscal. Uno accede a la página web y inmediatamente se puede acceder al registro para poder hacer la denuncia y finalmente en las oficinas de defensa del consumidor. Pero también quiero aprovechar esta oportunidad para hablar, digamos, y convocar a los prestadores de turismo de Río Negro, tanto alojamiento como gastronomía, como excursiones, como agencias de viajes y transporte, a que verifiquen y chequeen sus propios portales web, sus publicaciones, sus redes, para ir verificando que no haya alguien que esté intentando duplicar esa información con el objetivo de estafar a los clientes.